Nosotros, qué lindo, que el próximo 8 de septiembre, este domingo, domingo, ¿no? Domingo 8 de septiembre. La pasión. 20 que... horas ahí en el Teatro Solís. La pasión que me pones. Con todo, con todo. Qué tremendo. ¿Cómo estás? Muchas gracias por recibirme acá. Siempre. Una vez más, o sea, tenés que venir una vez por año. Exacto, mínimo, ¿no? Bueno, en realidad estoy viniendo casi una vez por año, que está buenísimo. Así saludo a todos y los vengo a visitar. Claro. ¿Extrañabas el piano? Totalmente extraño. Cada vez que llego a Uruguay, estoy en un hotel. Y no hay piano. No te estoy desesperado. Yo creo que deberías elegir algún hotel con piano. Con piano. Para, en tu vida, o sea, en tu vida cotidiana normal, ¿todos los días tocas un ratito al menos? Sí, 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 sí. No, todos los días es como un requisito. Hay veces, viste, como la vida te... Claro. Claro. Te da sorpresa. Te vas de vacaciones, claro. Y te dicen, bueno, aflojale un poco. Me voy de vacaciones y busco un piano donde haya. siempre estoy desesperado por encontrar un piano en algún lado. ¿Qué le pasa a todos los pianistas? No solamente a mí, sí, le pasa obviamente. A todo el mundo, ¿no? Obviamente. A cualquier músico, si está lejos de su instrumento por un tiempo largo, ya empezás, viste, tipo... hay algo que... Pará, ¿y cuánto fue el mayor tiempo de abstinencia? Es decir, bueno, no pude tocar por determinado... Mirá, ¿cuántos días? Yo lo que hacía, por ejemplo, cuando me iba de gira, giras largas, ¿no? Que a veces estaba por diferentes partes del mundo, pero especialmente en Estados Unidos, pasa una cosa que estaba buenísima, que podés comprar algo y devolverlo. Entonces yo me iba de gira y me compraba en Guitar Center, es terrible lo que estoy contando esto, pero es así. No, compraba un teclado que me lo llevaba para el... Si, obviamente, cuando llegábamos a un teatro, bueno, ahí toco en el teatro. Y me... claro. Pero claro, yo llego de noche y necesito, viste, auriculares y tocar. Claro. Pero me compraba uno y al final de la gira, el último día, siempre encontraba, viste, en cualquier ciudad de Estados Unidos, lo devuelvo, porque lo podés devolver claro, a otro lado. Otro lugar. Y ahí metía, entonces tenía teclado. Yo creo que lo hubieran revalorizado, si sabían. Claro. El piano que devolvió. Muy yoruba, ¿no? También. Así, pero legal, bueno, pero legal. Sí, obvio. Bajo la legalidad y buscando la forma. Exactamente. Pero así por lo menos siempre tenía una tecla, viste, para estar... Desconcé. Pero sí, el mayor tiempo, no sé, siempre traté de que no sea, que no pase mucho tiempo porque me viene la desesperación total. Qué tremendo. ¿Qué pasó con vos desde tu última visita acá? Desde la última visita acá... ¿Por qué lugares? ¿Me saqué un Grammy? Eso, otro, el tercer Grammy. Como para vos, por ejemplo, eso, ¿no? Tranqui, ¿no? Eso pasó, pero también estuve en Suiza, en una gira con mi trío, en el club de jazz de Suiza... que se llama Marian's Jazz Room, que es donde hacen el festival de jazz ahí. Estuvo muy bueno y voy a ir el año que viene. ¿Qué más? Estuve, bueno, conciertos por todos lados y también ahora estoy con una productora nueva para China, que estoy tratando de armar una gira para el 2025 en 6 de los teatros más importantes de China, que ya le dijeron... ¿Cómo surgió eso? ¿Te vinieron a buscar? ¿Cómo fue? Eso fue con una productora. En realidad no me acuerdo bien cómo nos conectamos, pero que se interesó mucho, esto con el justamente con piano solo. Entonces la idea fue a China, pero sabes que en China es muy diferente todo. Porque me dice, mirá, en China lo primero es que no hay internet occidental. Entonces me dicen, Gustavo, allá
no hay forma. Tenemos que trabajar diferente con los artistas internacionales, porque en China no pueden googlear. ¿Quién sos? Claro. Está prohibido. Claro. Entonces lo que me dijo es, ellos no pueden entrar a tu website, no saben quién sos. Allá nadie sabe nada. Ellos saben quiénes son los que ellos quieren que sepan. Exacto. Entonces la idea es que parece que hay que hacer, en el internet chino hay que hacer un sitio, entonces está haciendo, va a llevar un poquito de tiempo, pero ya tuvo la respuesta de los teatros, de los 6 más importantes. Pero ellos son muy ávidos de este tipo de música. ¿Cómo? Sí. Se les interesa mucho. Claro, pero la cosa es que si no puede entrar, aparte viste cómo es en China, que hay cuántos millones y millones de chinos. Claro. ¿No? ¿Cómo es esto de componer, Gustavo, también para el cine? Para el cine hice varias cosas, me encanta, para mí es como un recreo, viste, como es muy divertido, está buenísimo componer para la imagen. Hice unas cuantas películas, no es lo mío es más de concierto, pero me divierto mucho. Claro. Aparte ahí también componés con teclados, porque en realidad tenés que componer cualquier tipo de música. ¿Viste cómo es? Si hacés la música para una película, el compositor... Bueno, ahora está cambiando eso, porque antes hacías todo, ahora tenemos la competencia de las librerías de sonido. Porque ahora los compositores, eso lo estaba hablando con un productor en Colombia hace unos meses, que el productor este de La Reina del Sur, no sé si la pasan acá. Es una... La telenovela sí es muy exitosa. Bueno, sí, y otro que hizo también Narcos, la serie esta. Sí. Bueno, yo le hice la música de la película al director de Narcos cuando estaban en Nueva York, la primera película que hicieron, y al productor este de La Reina del Sur. Pero claro, lo que me decían ahora, que ahora hay librerías de sonido, que ya no el compositor, no, ahora el compositor es el que conoce la librería, entonces tenés... Para una escena triste. Y bueno, hay una librería de sonido con millones de músicas que la producción paga. En vez de mandar a componer a alguien... Elige. Entonces el tipo, el compositor, es el que conoce bien la librería de sonido. Para esta imagen va esta. Ahí, y si no, la otra es empezar a componer para esa librería. Que ya lo hice. Exacto. Claro, exactamente. Claro. Estuve el año pasado grabando en Londres para Audio Network, que es la compañía mayor en eso. Que y si eligen parte tu música, ¿te pagan a vos o cómo funciona? Si claro, exactamente. Exactamente. Es más, con ellos fue que sacamos, que estaban muy contentos, porque sacamos mi segundo Grammy, que fue el álbum de tango. En realidad, el álbum de tango fue compuesto para una librería. Mirá vos. Y la música, esta es música de tango. Yo ni sabía, porque esto está en Europa. Pero cuando fui, ahora que la otra vez que fui, lo fui a visitar y me mostraron. Yo pensé que no estaba... esa música está en todos lados. Estaban de Fine, de Chanel, yo qué sé. Lo usan en publicidad y programas. En general, en la BBC estaba en un programa que iban a Buenos Aires a ver, y bueno, necesitaban tango. Son cortinas musicales que utilizan. Exactamente. ¿Cómo haces para componer, Gustavo? ¿Tenés como una rutina o te... Por ejemplo, ahora hiciste una composición ahí. Ahí sí, más o menos. Ahí está, ¿viste? Más o menos. A ver, ¿cómo hago para componer? Compongo de los 6 años y estudié composición e improvisación. Claro. Pero lo que sí hay que mencionar es la parte de la inspiración. Eso. Claro. Que la parte de la inspiración, eso existe realmente, no es un cliché, viste, que si bien se puede escribir, porque uno entrena, yo aunque no esté inspirado, igual puedo escribir. Podés escribir algo, muy bien. Claro. ¿Viste? Y bueno, pero capaz que para... Pero capaz que no ganás un Grammy. Capaz que sí, porque qué pasa con la música, claro, viste cómo es, ¿no? Muy subjetivo. Es muy subjetivo. ¿Y cómo haces para que convivan las 3 cosas, no? O sea, me voy a dedicar a componer, pero tiene que estar la inspiración. Tiene que estar la creación. ¿Cómo? Mirá, yo creo que lo ideal es estar siempre componiendo y siempre haciendo algo. Porque si vos pasan, claro, viste, yo qué sé, pasa un mes y no escribiste nada. Empieza entonces esa rosca de... Claro, si vos estás, aunque no estés inspirado, ¿no? Pero si vos estás todos los días siempre escribiendo y tocando y algo, y siempre con alguna idea nueva, cuando empieza, aunque no estés inspirado, estás y algo te va a llevar a eso. Claro. ¿Entendés? Entonces siempre desarrollás las composiciones en general, te digo, bueno, no lo digo yo, viene todo. Si vos escuchás a música de 300 años atrás, todo se basa en un poquito así. Ahora, basado en eso, ¿no? Pues decís, por ejemplo, una película, una escena de terror, ¿tiene que cumplir con características que se repiten y después le pones condimentos? ¿O no tiene por qué? Ahora imagínate, ya la evolución del cine y la evolución de la imagen con la música, ya pasamos por todo. Porque ahora también, si usás las técnicas de antes, hay técnicas para todo, ¿no? Si usás el y bueno, eso ya es un cliché que no lo usás. Muy característica, capaz que te llevan demasiado a un lugar.
Claro. Y también, viste, ahora, digo, no ahora, también, a veces una música, vos tenés una escena de terror, ¿qué es lo más terrorífico que le podés? ¿Le pones algo? No, al silencio. O algo al revés, algo contento, viste. ¿Le ponés? A ver, Gustavo, ¿cómo sería una escena de terror? A ver. Una escena de terror. A ver. Están por matar a alguien, ¿no? Sí. Bien. Y vos ponele que empezás, están por matar a alguien y empezás... No. Claro. Y está todo bien. Y de repente... Ay, ay. Claro. Por ejemplo, pará. Por ejemplo, el asesino... Vamos. Aparece... Hacé la escena, dale. Detrás de la puerta, ¿no? Elegí a alguien para matar. Voy, Coco. Dale, así te sacan la gana. Claro, vos estás ahí. Vos estás ahí. Y aparece el asesino. Oh, qué día tan lindo y soleado. Es un día de alegría y felicidad. No creo que suceda nada malo hoy aquí en Desayunos Informales. ¡Cuántos quisieran! ¡Bravo! Tremendo. Escena improvisada. No sé. ¿Cómo la música es todo? Ahora. Es claro, la ahora. Música te predispone para cualquier. Te totalmente. Lleva, te mete en ese túnel de emociones. Pero vos mirás una película de terror sin la música. Claro, es otra historia. Claro, es una comedia. Es una comedia. Totalmente. No, y la ahora. Música te entristece, te alegra. Claro, y por eso también ver las películas en el cine con esa capacidad de sonido te emociona y te lleva a otro por lugar. Por eso tal cual se dice, hay que verla. Esta tenés que verla en el cine. Claro. ¿No? Pero llevándolo a la biblioteca esa que decías, ¿no le saca un poco a esto, no? Porque vos mirando la película te puedes llevar a un momento de inspiración y de creación y de que esto me generó esto, que si lo haces sin verla y después alguien la elige, y esa es la cosa, y al final nos está matando a los compositores. Claro. Y no, si no, hacemos la que dijiste, que es lo que hay que hacer eso si querés estar en eso, ¿no? Tenés que unirte. Ahora, mi música, lo que van a escuchar en el Solís, es muy visual también, ¿viste? Yo, ya al ser piano solo también está, yo creo que es muy, ¿cómo se dice? Vos vas al concierto el domingo y no lo vas a ver en una pantalla, pero es muy descriptiva también lo que hago. O sea, es una experiencia que sentís totalmente. Y te imaginás como totalmente. Cobra vida la música. Ahí está, y vas a sentir esas emociones, aunque no lo estén matando ahí, pero o te vas a imaginar eso o algo así. Claro. No es algo chato, no, es muy emocional. Contás una historia a través de... Totalmente, y esa es mi idea con el proyecto de piano solo, ¿no? Que a diferencia, cuando voy, por ejemplo, si toco con una orquesta sinfónica... Y ahí estás más acotado a... Claro, ahí vas con una partitura... No tanto la improvisación. Claro, viste, cuando... Capaz que sí hay un momento que te vas, pero tenés que volver. Exactamente, tenés que volver y tenés... ¿Te divierte más la improvisación que tener un guión? Sí. ¿Si me divierte más? Más. Son como mundos diferentes. Distinto. Y también la preparación es diferente. Yo, como te digo, hago conciertos, todo el concierto, todo escrito a veces, y bueno, vos tenés que estar, al final es lo mismo, es música, pero incluso mi música, yo tengo músicas todas escritas 100%, en general más en el formato clásico, y también de tango, que se escribe todo, ¿no? ¿Y qué pasa con el público? Por ejemplo, sos de tocar mucho en Estados Unidos, ¿no? Sí, exactamente, por eso. Público estadounidense versus público sudamericano. ¿Se nota una diferencia o no? ¿Lo llegás a percibir? En los gritos. Depende de lo que grites. No, por eso. ¿Pero llegás a percibir algo o no? No, hay, yo qué sé. Hay de todo. Hay de todo. Yo creo que el público más diferente fue probablemente en Taiwán, ¿no? Y en Asia, que son muy, muy reservados así. Mucho silencio. Así aplauden. Pero después cuando termina, ahí sí, es tipo colas, así de colas, pero todo el teatro, porque quieren, viste, un CD que le firmes, cosa que en otros lugares no pasa, pero en Asia es así. Pero, viste, durante el concierto son muy respetuosos, muy zen, muy todo así. Y después en Europa, no, en Europa más normal, pero en Asia en particular, viste, que son así. El Río de la Plata no son más barra brava, no son más, no. Hay de todo, capaz que sí, pero no te creas, hay de todo. ¿Y tiene para vos algo de especial siempre volver a tocar a tu país? Obviamente, tiene todo de especial, todo, pero no solo por la música, digo, por la gente, por el lugar, por ir manejando ahora que venía y ver, viste, acá todas las memorias de toda la vida de Montevideo, que
que nací y crecí en Montevideo. Y venís y vas a determinado lugar, comés determinada cosa, te juntás con... A ver, llegué, lo primero que hice fui a comer una tira de asado con lechuga, tomate y cebolla. Eso fue lo primero. Y de noche un chivito y ayer, sí, también, ¿qué fue otro chivito también? No, una milanesa, ayer. Claro. Sí, la gastronomía. Y después tengo esa manía de que me gusta pasar, estoy manejando y a cualquier punto de Montevideo, ¿qué pasa? Busco una excusa por pasar por mis casas viejas, ¿viste? Claro. Digo, paso por adelante, y es como que, y me río solo, ¿viste? Andando solo y lo hago. O, por ejemplo, un día había un francés que estaba de paseo en Uruguay, yo justo estaba en Uruguay, y claro, me pidió hacerle un tour en Montevideo, tenía una noche, y que lo llevé a conocerle mis casas. Claro. Tipo, las tres casas que vi, pasé, mirá, acá vivís, y el tipo, qué lindo. Claro, se iba a decir. De la calle, común y corriente, viste, sin nada. Bueno, contanos cómo va a ser este 8 de septiembre, entonces. Bueno, el 8 de septiembre se viene con todo. Ya es el domingo. Ya te digo, necesito, siempre me estoy preparando hace 50 años que estoy preparando para ese momento, porque siempre voy ahí y yo creo mucho música en el momento, ¿no? Hago la música en el momento. No toda, a veces voy con temas y si decido hacer otra cosa, hago otra cosa. Pero me doy ese lugar, ¿no? Y si quiero cambiar el repertorio, lo cambio. Claro. Nada, no sé bien qué va a ser exactamente. Y además nadie se entera, ¿no? ¿Cómo? Nadie se entera. No, claro. Nadie se entera. Claro. No, pero va a haber programas, porque me pidieron programa y me pusieron problemas. Pero dije, bueno, nada, tengo un programa, pero igual lo cambio y lo anunciaré si lo cambio. Pero van a escuchar música clásica, van a escuchar jazz, van a escuchar tango y van a escuchar, no sé, la película de terror o la película de amor o la película de lo que sea. Pero lo que van a escuchar es algo verdadero, que eso es lo que, viste, lo que más me... Yo voy y toco lo que se me dé la gana, realmente. Porque al final es lo que más llega a la gente. Yo me di cuenta, viste, tipo, puedo hacer lo que sea, pero cuando sos más verdadero, ahí es cuando funciona. Es cuando te abrís, ahí es cuando... Totalmente, ¿no? Llega. Totalmente. Bueno, placer enorme, muchísimas como siempre, gracias, recibirte. Muchísimas gracias. Y te invitamos al piano, obviamente. Gracias. Repetimos, 8 de septiembre a las 20 horas en el Teatro Solís, Gustavo Casenave.